Señoras y señores, presentamos la octava pelea de la noche. Pelea de campeonato. En la categoría ligero, recibimos al retador de Tijuana, Baja California, con 70 kilogramos y 500 gramos de peso, con 1 metro y 73 centímetros de altura, 22 años, con un récord de 14 ganados, 2 perdidos y 0 empatados, representando la disciplina del Jiu-Jitsu y Muay Thai, él es el retador, Gabriel Benítez Mowgli. Y ahora presentamos del Distrito Federal al actual campeón, con 71 kilogramos y 600 gramos de peso, 1 metro y 78 centímetros de altura, 21 años de edad, un récord de 11 ganados, 1 perdido y 0 empatados, representando a la disciplina Galvan Combat System, él es Daniel de esta pelea, Master Gerardo Arrechea. Pues muy bien, arrancamos con este campeonato. Aquí hace ratitos momentos mostramos el cinturón de Daniel Salas, que está en juego en su primera defensa, que lo tenemos al cazador en contra de Mowgli, Gabriel Benítez, que si vemos lo que son sus récords, mi estimado Edgar, está bastante parejo. Creo que una muy buena pelea de campeonato y primera defensa del título del cazador, Edgar. Así es, incluso, bueno, pues los números del retador impresionan. 14 victorias, 2 derrotas contra 11 victorias, 1 derrota del campeón de peso ligero de la XFL, Daniel Salas, que viene esta noche a defender su corona en este octadrilátero del Foro Polanco, donde hay un ambientazo, una entrada espectacular. Y bueno, pues la invitación para que nos acompañen, por supuesto, en las próximas fechas de XFL. Hemos tenido combates de altísimo nivel técnico, Memo. No se trata únicamente, insistimos, de los clásicos combates que no tenían técnica. Estamos hablando de una liga profesional con toda la sed. Así es, ya nuestro tercer año de la liga, cada vez más fuerte, más sólida, con una proyección del nuevo talento, como lo hemos visto hoy. Realmente peleadores muy jóvenes, todos ellos sometiendo, proponiendo, no estancando la pelea. Y no dejen de acompañarnos, como mencionabas, 16 de junio, 28 de julio, con grandes posibilidades de llevar la liga a Guadalajara. Y posteriormente, el 8 de septiembre, una gran final, donde, como decía Rodrigo, a través de los medios XFL México, @Hotmail, Extreme, Fire Latino, YouTube y Facebook, manden sus currículums porque pueden estar en la liga. Bueno, pues todo listo para el evento estelar de esta velada intensísima de la XFL, ¿listo? Extreme Fighters Latino, ¿listo? Tercera temporada a través del sistema Sky. ¡Vámonos! Así es, el peleador, el cazador de Daniel Salas, defendiendo su título, su cinturón por primera vez. Nos vemos que se van primeramente a los golpes, ya se hicieron el clinch. Tenemos a Daniel Salas, el cazador, en la reja, a lo que es su oponente Gabriel Benítez, que el día de ayer que estuve presente en los pesos, pues se veían con cierto respeto, obviamente, uno por parte del retador, respetando a lo que es el campeón actual y respetando sus estilos. Veremos si va a ser lo que es arriba su pelea o tiene la oportunidad de llevarlo, como lo está buscando el campeón, al piso. Pero muy buena recuperación por parte de Gabriel Benítez, que lo tiene y se encuentra en la guardia, Guillermo. Y vamos a ver si desarrolla más la pelea en el piso. El Galvan Combat System del cazador es un sistema
muy híbrido, tiene mucha técnica de Muay Thai, también de mucho grappling o de técnicas como el jiu-jitsu, el judo, y se ha caracterizado que el cazador ha ganado tanto por triángulos como por sometimientos, si tú lo recuerdas, aquellas primeras semifinales de la primera temporada, Edgar. Sí, claro, un muchacho con una gran agilidad, con una gran velocidad, con variedad de técnica, pero bueno, pues su retador de esta noche, Gabriel Benítez, está poniéndolo en apuros, llevándolo ahí justamente junto a la reja. Me parece que parecía que había soltado el posicionador anatómico bucal, muy importante, evidentemente, porque al haber golpes directos a la mandíbula, bueno, pues puede haber rotura de dientes y cosas de esa naturaleza. Pues sigue presionando Gabriel Benítez, Mowgli, pero vean ustedes, justamente desde la lona, cómo controla en el ataque a las piernas a Gabriel Benítez, y está empezando a tomar control el cazador, Rodrigo. Así es, estamos viendo una segunda posibilidad de hacer un footlock, un castigo a la pierna, como lo vimos hace unos momentos en las otras competidores, peleadores. Y aquí vemos de alguna manera a Daniel Salas desesperado, tirando golpes para atrás, un poquito sin control, y debe de controlarse. Todavía le falta la pelea. Tenemos la pelea por parte de Gabriel Benítez, como tiró una patada al muslo izquierdo, lleva al piso al campeón Daniel Salas, y estamos en una posición de ground and pound. Tiene lo que hacer lo que es Daniel Salas, tenerlo en la guardia, lentamente buscar una transición, hacer algo que sea muy bien Guillermo, un triángulo, lo cual lo ha hecho bastante el campeón en su trayectoria aquí en la XFL. Y por lo pronto tenemos que Gabriel Benítez lo tiene pegado en la reja, Edgar. En la reja siempre es muy difícil poder moverte, es una técnica o una forma de estrategia que utilizan para que el oponente no se pueda mover. Así es, el llevar a la inmovilidad, en este caso al campeón, que bueno, pues está enfrentando un peleador mucho más agresivo de lo que podíamos haber imaginado. La experiencia que tiene le vale llegar justamente con esta seguridad, solamente 2 derrotas en 16 combates profesionales, aquí tratando de someter a Daniel Salas, el cazador, que por el momento en este primer episodio, Memo, no ha podido encontrar la forma de detener a su adversario. Está recibiendo mucho castigo de ground and pound, como decía Rodrigo. El estar contra la reja no le permite tener un buen ángulo de escape. Ahí va a buscar tratar de alejarse, brutal, incluso empujarse con las piernas y los pies para alejarse de la reja y tener un poquito más de espacio y poder un momento dado tener un escape o una raspada que le permita tener una mejor posición. Así es, desde esa posición, apoyándose, tratando de encontrar un punto de control para hacer fuerza, para poder quitarse de encima a su oponente, este Gabriel Benítez, que es auténticamente, Rodrigo, una pesadilla. Lo mismo, tira golpes que patadas que conecta. La verdad es un dignísimo retador. Totalmente, tiene prácticamente dominando al campeón. Y vuelvo a repetir ahorita esas tomas que hacen nuestros camarógrafos desde el aire, que permite ver cómo la pelea se va llevando a cabo, se va relacionando con lo que es por parte de Gabriel Benítez esa trayectoria de ground and pound, de golpes, y lo que se imagina una persona estar en esa posición. Recordamos que ahorita Daniel Salas tiene en la guardia a lo que es Gabriel Benítez, el retador. Es una posición por parte de Gabriel donde se presta mucho el ground and pound, el estar tirando golpes. Pero también es una posición donde el campeón Daniel Salas puede buscar un sometimiento. Y como ha dicho Guillermo, una de las técnicas que ha logrado hacer mucho es el triángulo. Parecía que estaba cómodo Memo, pero todo lo contrario. Le dio la oportunidad a su adversario de tenerlo franco, limpio, y recibió de inmediato el castigo al rostro cuando lo sorprende el final del primer episodio. Así es, agradecemos mucho a nuestros patrocinadores Nextel, El Esto, Vive México, al Foro Polanco, que nos abre sus puertas en esta ocasión. Y bueno, a todos los medios que siempre nos están apoyando con toda la cobertura de la XFL. Así es, y recordarles también, bueno, pues que tal vez muchos no lo saben, pero la equitación requiere de grandes habilidades y un gran control de los jinetes. La Maiden Fei Nations Cup es uno de los eventos ecuestres más prestigiosos a nivel mundial y se llevará a cabo en 8 sedes. Y bueno, pues por supuesto también estará
a través del sistema Sky. Lo invitamos a que no se lo pierda. Así estamos viendo aquí la repetición, cómo se va al piso con esa patada que le pega por dentro Gabriel Benítez a Daniel Salas. Y a la hora de estar en el piso, pues hemos visto, yo creo que esta pelea, esto, los jueces deben de dársela, este round, perdón, a Gabriel Benítez. Todo el tiempo estuvo proponiendo, no estuvo en peligro de alguna llave, sometimiento. Y pues veremos qué depara el campeón. Recuerden que está en juego el cinturón que mostramos. Y pues Daniel Salas tiene la necesidad de este segundo round proponer y ganarlo. Y recordemos que son 5 rounds, mi queridísimo Edgar. Así es, 5 por 5. 5 rounds de 5 minutos. Es categoría estelar, es campeonato del XFL. Segundo round. Y es el título de peso ligero lo que está en disputa. Vamos a ver si le alcanzó el tiempo al monarca, el cazador Daniel Salas, para recuperarse. Porque este tijuanense salió bravísimo con, pues la verdad, una ambición extraordinaria. Ya demostró que de pie o en la lona tiene pues los atributos técnicos necesarios. Aquí atacando justamente como mandan los cánones del Muay Thai. Se aproxima, ataca con la rodilla y en corto memo, estos rodillazos son letales. Sí, pueden ocasionar muchísimo daño, incluso cuando los bloquean con la espinilla, como lo estaba haciendo Daniel Salas, pueden fracturarse si no tiene un entrenamiento adecuado de fortalecimiento a esas partes. Un buen intercambio de rodillazos en el típico clinch también de Muay Thai. Inició muy fuerte el retador Mowgli, una buena patada, un buen golpe. Y bueno, le conviene mucho, creo que donde Daniel Salas puede sacar ventaja es en este tipo de estrategia. Muy corta distancia, cuerpo pegado y que se vaya al piso, pero él en una posición arriba, no abajo. Lo tradicional de Galvan Combat. Sí, así es, lo tiene ahorita muy bien Daniel Salas pegado a la reja. Una técnica muy buena para los que practican el grappling. Ahí tenemos el derribe de una pierna. Vemos cómo lo clinchea y cómo lo tiene ahora contra la reja. Y como bien decías, Guillermo, en una posición donde el campeón, el monarca, tiene la posibilidad de utilizar sus conocimientos, no nomás golpear, sino buscar una técnica de sometimiento. Aquí se trata de separar. Es muy importante mencionar que una rodilla ahí, cuando está en el piso, están prohibidas. Ya se paró, ya tiene la posibilidad de poder castigar. Y pues vemos, se están cansando. Sirve, obviamente, a Daniel Salas de estar platicando castigos. Pero vemos que el retador no se va a dejar, este tijuanense, que está peleando pues con todo para ganar el cinturón. Y sobre todo que no ha tenido ninguna oportunidad, a pesar de su mayor alcance, mayor estatura, el campeón de la XFL. Daniel Salas, que ha tratado por todos los conductos de tener a su oponente, no lo ha logrado. Técnicamente estamos hablando de un combate muy parejo, Memo. Además, en cuanto a cuestiones de combate, en cuanto a golpeo con los puños, me parece que es evidente la ventaja que tiene el de Tijuana. Así es, en este round colocó dos rectos muy buenos, un par de volados. Y aquí está una posición también la que puede recibir mucho castigo el monarca si no logra meterlo en la guardia, cerrar la guardia y abrazarse. Necesita un poquito de estrategia. Va a tratar de buscar una llave de pie. Daniel Salas también ha ganado un par de combates con esta estrategia. Desde la media guardia, aplicar una llave de tobillo o una llave a la rodilla, que es lo que está buscando ahorita. Vean cómo con la mano derecha, el brazo derecho, va a tratar de agarrar el pie. Ahí se está preparando. Pero como decía Rodrigo, es muy importante que se coloque atrás en el talón de Aquiles, no muy arriba, Edgar, porque si no, el esfuerzo te puede en un momento dado también mermar tu resistencia. Así es, y mientras buscaba someter a su oponente, viene el rompimiento, vuelven a ponerse de pie y otra vez va a venir sufrimiento aquí para Daniel Salas, porque vaya que salió bueno para el boxeo este muchacho Gabriel Benítez. Mowgli muy rápido, pero sobre todo muy certero, Rodrigo. Estimado Edgar, y sobre todo un comentario que quiero hacer, creo que la cabellera al campeón le está molestando mucho. Obviamente ahora de estar peleando y llevarlo, no se deja, lo está cegando. Y vemos cómo ahorita aquí el retador Gabriel Benítez le está propinando bastante avalancha de golpes, y eso pues obviamente le está perjudicando mucho. Bueno, pues jalando aire ya el campeón del XFL, con el rostro muy lastimado, sangrando ligeramente de la boca. Excelente patada a la derecha de parte del cazador, pero luego recibe ese rodillazo violentísimo, arribita apenas del plexo. Si hubiera sido en el plexo, Memo, se acaba la pelea.
probablemente el pecho es una zona muy, muy débil, muy sensible a cualquier tipo de golpe, ya sea rodillazo, patada, el famosísimo gancho en el boxeo. Y bueno, le está propinando una golpiza muy fuerte a Daniel. Vamos a ver si aguanta estos 40 segundos de nuestro cronómetro Nextel. Vean cómo sigue, perdón por el comentario, ya no de, del cabello molestándole. Si el retador se pone un poquito a la hora de pelear, en uno de esos que se quita el cabello de la cara, le puede entrar un golpe. Hago este comentario porque es parte de la disciplina el saber cómo entrar. Y vemos la patada y los golpes que le está proporcionando el retador. ¡Excelente! Apenas abajito de la espinilla, la técnica del Muay Thai en toda su extensión. Y luego el golpeo a dos manos al rostro del campeón que retrocede. Va a llegar la campana en su auxilio, va a terminar el segundo episodio. Pero ha sido una pesadilla auténtica el de Tijuana, Gabriel Benítez, para el actual campeón de peso ligero del XFL. Cuando termina el segundo episodio, 10 minutos de combate súper efectivo, Guillermo. Así es, se pone muy emocionante. Recordemos que son 5 rounds. Entonces vamos a ver qué estrategia también, después de casi la mitad del combate, utiliza y los asesora en sus esquinas. También Daniel Salas tiene la capacidad, tiene la habilidad de recuperarse dentro de los rounds y también en un momento dado puede sorprender. Pero definitivamente el retador de Tijuana ha mostrado un nivel muy, muy técnico en su técnica de golpeo. Y vemos en la repetición cómo le ha estado propinando la golpiza por parte de Gabriel Benítez, cómo ha dominado también este round que acaba de pasar. Ahí tuvo la oportunidad de tirar mucho golpe, pero como bien dijiste, Guillermo, el campeón Daniel Salas buscó un footlock, un castigo a la pierna, pero pues hay que tener la técnica y el momento y el tiempo preciso para poder lograrlo. Estamos todavía por el tercer round, faltan 2 rounds más después del tercero y pues el camino es largo, pero como bien dices, Edgar, pues el cansancio por parte del campeón se ha hecho notar. Es que entendamos esto, amigos del Sistema Sky, la verdad es que el desgaste de rounds de 5 minutos es tremendo. Y bueno, ahí están tratando justamente de hacer que se recupere Daniel Salas. El cansancio sobre las piernas después del castigo recibido, por supuesto que es tremendo. Ya lo está llamando ahí el maestro Gerardo Arrechea para que vayan al centro del octagonal para que continúe el combate. Tercer episodio, son 5 de 5 minutos. Y bueno, pues el campeón tiene 10 minutos de combate efectivo aún para tratar de recuperar, son 15, perdón, para tratar de recuperar el camino que por el momento parece extraviado. Y yo creo que obviamente el campeón tiene la posibilidad de someter o ganar a través de una técnica de sometimiento, dado que lo que es por parte de ahí vemos, perdón, que está llamando, está llamando el refri Arrechea, lo está poniendo en su lugar para que dé su mejor esfuerzo. Esquinas. Algo interesante que dijo ahí el referee es que es el último round de la noche. Hay que checar eso con la producción, si está en juego o no. Y nos informaron un poquito mal el campeonato. Deberían de ser 5 rounds si es que está en juego. Pero checamos eso más adelante. Si es así y fuera el último round, pues van a echarle todo, Iván. Pues sí, el tiempo está volando. Y por supuesto el cazador ahí va de frente a tratar de someter a su oponente, que está tratando de sujetarlo con un triángulo, no lo consigue, viene el rompimiento. Y es que también lo largo y ya también el sudor del cuerpo ya no permite que esta técnica de sujeción, Memo, sea muy efectiva, porque se resbala. Necesitas o buscar una palanca, o buscar un candado, o un tipo de castigo donde tus propias extremidades te hagan fuerte, sean puntos de apoyo. De otra forma, va a ser muy complicado ocupar el cuerpo rival para completar el castigo. Así es, y tenemos aquí por parte del cazador, que tenía la posibilidad de seguir con la que era la pase de guardia, y ahorita la producción está confirmando si son 5 rounds, o sea, tenemos bastante tiempo de pelea todavía, donde puede, como decíamos, Daniel Salas, el campeón, buscar un sometimiento, dado que como se ha llevado a cabo la secuencia de la pelea, pues no creo que tenga posibilidades a través de golpes o patadas ganarle al retador, Guillermo. Sí, pero aquí es lo que mencionábamos de la habilidad de Dani, ya invirtió la posición, va a tomar su tiempo y creo que este puede ser el round del cazador. Si utiliza bien esta estrategia, puede empezar a utilizar en un momento dado
puede desde ese lugar, vean, todo el castigo, todos los golpes, y vamos a ver si pasa una montura. Pero este es el momento en el que ha sido clásico del cazador empezar a usar su estrategia. Y aquí en adelante ya no nomás es la técnica, es lo mental, Edgar. Claro, el control que sepas, el control que tengas, pero sobre todo, el que te quede claro que la pelea es joven aún y que pueden pasar muchas cosas. ¡Vaya, qué clase de derechazo! Un gancho derecho impresionante en la mandíbula del tijuanense, que salió muy lastimado y va a buscar el derribe, y lo está logrando. Daniel Salas llevando a la lona a su oponente, tratando de someterlo. Ahí lo está sujetando, pero no tiene la posición de ventaja Rodrigo en este instante, y por el contrario, queda expuesto a recibir golpes en el rostro de parte de su oponente. Totalmente, Gabriel Benítez, un excelente desenvolvimiento de transición de técnica. Aunque esté en la guarda, tenemos la posibilidad del ground and pound. Obviamente el sudor, como bien lo mencionas, Edgar, ya es factor importante, porque no puede llevar a cabo, concluir las técnicas que está tratando de hacer este Daniel Salas, que como vemos, otra vez excelente los camarógrafos arriba con estas tomas donde podemos percibir lo que es estar dentro de la pelea. Vemos el rostro del campeón Daniel Salas, cómo está, pues de alguna manera ya sangrando con la nariz, cansado. Aquí tiene que descansar y tratar, como bien dice Guillermo, buscar una técnica, buscar el momento clave donde pueda revertir la posición, dado que la guardia es una posición donde podemos desarrollar diferentes técnicas, y una de ellas es el triángulo, como lo ha hecho en otras peleas Daniel Salas, el campeón. Y sobre todo, Memo, destacar, ¿no? Está buscando justamente una posición cómoda para recuperar un poco el cazador, porque ha sido un castigo violentísimo a lo largo de los primeros episodios. Y quizá en este momento lo que le convendría al campeón sería tomarse su tiempo, esperar tranquilamente a que transcurra este minuto y segundos que le restan al tercer episodio para poder recuperarse. Ya lo trataron en su esquina de reanimar entre el primero y el segundo episodio, pero la verdad es que sí ha sido un desgaste impresionante. Constantemente va hacia atrás Dani, pero tiene un gran corazón, la verdad. No me sorprendería que las cosas cambiaran más adelante. Muy buen trabajo del referee, que al ver la falta de acción en el piso, los puso de pie. Y bueno, ahí es donde ha mostrado Mobley, el retador, tener un fuerte nivel técnico. Mucha patada, y lo está invitando a que se pongan de pie. Y eso enciende a todo el público que está de pie esperando un knockout en la noche. Y lo ha traído. Y tenemos aquí como el retador Gabriel Benítez. Busca la montura, pero cuidado con la posición en la que se encuentra, dado que Daniel Salas puede buscar uno de sus famosos castigos a las piernas, y se le presenta, como lo está logrando. Volvemos a ver o intentar el castigo al talón de Aquiles. No está en la posición, tiene que buscarlo. Ahí vemos cómo está girando, y donde lo logre puede cierre y darle la vuelta a lo que son las estadísticas de cómo va la pelea. Se ha arriesgado demasiado en Gabriel Benítez, cediendo el control de las piernas ahí en la lona. Dos veces estuvo a punto de reventarle literalmente el talón, pero llega aquí la campana, el timbrazo, el auxilio del retador, que estaba en problemas luego de haber dominado este tercer episodio, de los instantes finales a favor sin duda del campeón, donde la experiencia, Memo, pues ha marcado la diferencia. Quizás subestimó Gabriel Benítez las habilidades del campeón. Yo creo que sí, es lo que he venido mencionando. Ya, aunque es su primera defensa, pues peleó realmente 5 rounds anteriormente. Se ha entrenado muy bien Daniel Salas, y esto es lo crítico. Aquí es donde no nomás tiene que ver el nivel técnico, sino la condición y toda la preparación que hay detrás de estos peleadores. Y bueno, apenas comienza lo bueno. Ya ahorita nos confirmaron efectivamente, yo creo que ahí la observación del referee de motivarlos, que le echaran ganas, de que es el último round, era con el fin también de que iniciaran la explosividad, y fue uno de los mejores rounds, yo creo. Ahí vemos la repetición, sí, claro. Guillermo, cómo tenemos al cazador intercambiando golpes con Gabriel Benítez. Y si no me equivoco, vamos a pasar ahorita ahí la parte donde lo va a llevar al piso. Esas rodillas, cómo lo tienen. Y vean cómo le han estado castigando la cara por parte del tijuanense. Pero ahorita, antes de que acabara el round, vimos cómo hay un segundo aire. Esa por parte fue una de derribada sensacional. Sí, vemos cómo le está barriendo la pierna con una patada. Ahí vemos el posible castigo.
pero estamos viendo un segundo aire del campeón. Este round puede ser determinante y a lo mejor se puede ir a decisión, Mado Edgar. Claro que sí. Bueno, pues Gerardo Arrechea haciendo algunos señalamientos, pidiendo que se limpie la superficie de combate. Todo listo para el cuarto episodio. Ha sido muy intensa la batalla. Y bueno, pues ha mostrado Gabriel Benítez, Mowgli, el tijuanense, el retador, a quien vemos en pantaloncillo gris, una soberbia técnica de derribe que corresponde pues a su elevado nivel técnico. Un dignísimo retador que está exigiendo al campeón aplicarse a fondo y buscar en la experiencia marcar la diferencia. Así es. Iniciamos con un intercambio de golpes, un par de rectos bien colocados de Gabriel, luego busca el clinch. Daniel, pero vemos que cada vez que hay golpes viene un rodillazo, que es lo que está preparando ahí Gabriel, lo conecta y pues tiene que buscar. La estrategia de Dani debe de ser esta: derribar, ir al piso y tratar de buscar una posición de control, que es lo que está haciendo ahorita. Si esta es la estrategia, se fuera decisión, Edgar. Quinto round, porque por el momento no ha encontrado la forma de unificar. Cuando vemos que hay sangre de parte del campeón, está sangrando profusamente de la nariz, tratando de controlar a su oponente, no lo ha conseguido. La verdad es que es un complicadísimo rival, muy tosudo, muy técnico, con demasiados recursos. Lo que me gusta, Rodrigo, es que estamos viendo, a pesar, fíjate la expresión, estamos viendo un combate limpio a pesar de tratarse de artes marciales mixtas. Totalmente, acabas de decir algo muy cierto, eso de que es un combate limpio. Cuando uno se sube a pelear artes marciales mixtas, obviamente las técnicas pueden ser muy depuradas, muy limpias. A veces sí se convierte en una avalancha de golpes, pero aunque aquí los golpes que ha conectado bastante bien Gabriel Benítez han sido con técnica, han sido con control. Entonces, como dices tú, se vuelve un pleito, una batalla limpia. Y por el otro lado, a la hora de estar intentando sometimientos o técnicas de control, de grappling, pues también se tiene que por forzosamente llevar de una manera limpia. Aquí vemos a Daniel Salas, el campeón, aunque como dice, estoy bien sangrando, en una posición bastante favorable, la media guardia. Tiene que sacar esa pierna, lograr la montura y entonces empezar a jugar su juego, Guillermo. ¿Cómo ves? Pues esta es la sorpresa que puede dar Dani. Es muy característico. Recordemos aquella con el Ram también. Lo tenían muy golpeado, ¿te acuerdas? Edgar contó y esta sangre y preparó y sorprendió con un triángulo. ¿No? Va a empezar a trabajar un triángulo que por ahí, véanlo, ya tomó las manos. Pues no me sorprendería nada que aquí empezara a ser más técnico Dani, que es una de sus estrategias y habilidades, ¿verdad? Sí, el problema que tiene en este momento ya el cazador es que la hemorragia nasal que tiene impresionante le está causando muchos problemas para respirar. No puede estar cómodo en la lona, no puede recargar la cabeza porque se le viene inmediatamente la hemorragia hacia el interior de la nariz y por supuesto le resta posibilidades aeróbicas y capacidad de respuesta. Así que entre más rápido consiga dominar a su oponente, pues será evidentemente el beneficio que tenga. Y puede ser la opción, perdón Edgar, porque ya vemos también a Gabriel Benítez cansado, no está respondiendo. Ahí ahorita en los rounds pasados estaba haciendo ground and pound. Ya llegó muy bien el refri Arrechea a ponerlos de pie y es buena señal para el campeón Dani, como bien dices tú. Bueno, pues se tuvieron que poner de pie, el maestro Arrechea los puso de pie. Digo, señores, otra derribada, otra barrida espectacular de parte de Gabriel Benítez. Y vuelve a mandar a la lona al cazador, que, bueno, me parece que no va a aprender la lección en toda la noche, Memo. Es la tercera vez que lo derriban de esta manera. Todas ellas han sido espectaculares y Benítez buscando ahora estar justamente en posición de control. Yo creo que está sumando buenos puntos con estos derribes. Como dice Rodrigo, se ha mermado su condición, ya no está haciendo nada cuando caen ahí. Probablemente los vuelva a poner de pie pronto el referee, pero creo que sabe, a lo mejor su esquina le dijo, vas ganando, tienes un mejor control de la pelea en los rounds, en las tarjetas, tú estás siendo más pasivo. Y eso pudiera en un momento dado ser una oportunidad que aproveche Daniel Salas, Daniel, ¿no? Así es. Habrá que esperar justamente a ver qué dicen los jueces. Por lo pronto, le quedan 45 segundos ahora a este cuarto episodio, que ha sido, pues yo diría, de un desgaste en esta lucha cuerpo a cuerpo, muy intenso. Y bueno, pues buscando, por supuesto, Benítez. Ahora, si ya no puede a puñetazo limpio, lo va a hacer a codazo limpio, pero
de alguna forma busca seguir castigando el rostro del campeón, el cazador Daniel Salas. Así es, como bien dice Guillermo y tú, Edgar, Daniel Salas ahorita tiene que aprovechar que obviamente Gabriel Benítez ya no está en ese 100% de explosividad que mostró en los primeros rounds, para que lo pueda agarrar en una de las técnicas de sometimiento, porque de contrario, que lo vuelva a subir ahorita el referee Arrechea y le vuelvan a aplicar una cuarta patada, Edgar, pues creo que va a sumar puntos, como dice Guillermo, aunque el round está acabando aquí. Así es, ha llegado pues el final del cuarto episodio de los cinco a que está programado este combate estelar de esta velada intensísima de la primera noche de la tercera temporada de Extreme Fighters Latino, una gran exclusiva de Extreme Sky. Y les recordamos que las finales de la NHL, las finales de la NBA, la Maiden Fey Nations Cup 2011 de deportes ecuestres y por supuesto todo el fútbol de este verano está a través del Extreme Sky y en alta definición. Y también aprovechando pues la final de equipo contra equipo y las revanchas el próximo 20 de octubre. Así que no se pierdan aquellos que les ha gustado el formato de equipo contra equipo. Hoy, resumiendo, ganó el equipo de René Diosdado. Muy buenos sometimientos, tres palancas de brazo. Y no se pierdan a través de Facebook, a través de YouTube, la página oficial extremelatino.com, donde pueden encontrar toda la información. Todos los días se suben noticias, el resumen de las peleas, las cápsulas que nos ha pasado la producción, mi querido Edgar, de los mejores sometimientos, los mejores derribes y aquellos momentos a través de estos tres años que han formado esta liga como la mejor liga profesional de artes marciales en México. Así es, y por supuesto, a través de Sky. Insistimos en esto, los grandes eventos deportivos a través del Extreme Sky. Y por supuesto es un enorme placer acompañarlos en esta noche aquí en el Foro Polanco, que ha registrado una magistral entrada, un ambiente de primera. Y bueno, pues recordar que hace unos momentos supimos del retiro de uno de los maestros de las artes marciales mixtas, justamente aquí en vivo, a través del profesor Chimeo, a través de esta cartelera exclusiva de Extreme Fighters Latino. Último episodio, últimos cinco minutos, y vamos a ver si una vez más consigue el tijuanense Gabriel Benítez poner en desventaja al campeón, que por lo pronto yo creo en las tarjetas de los jueces debería de estar en ventaja el de Tijuana. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque estos es dos últimos rounds por parte también del cazador, pues de alguna manera ha tratado de ser más técnico, pero volvemos a lo mismo, están en la misma posición en el piso, donde de alguna manera se ha sentido, como bien dijiste, Guillermo, Gabriel Benítez, a lo mejor por parte de sus entrenadores, de mantener la pelea tranquila, porque como bien dices, Edgar, debe ir arriba en las tarjetas por parte de los jueces. Bueno, pues ahora en posición de control el cazador, aunque le ayuda, más bien quiero decir, le ayuda mucho el tener cerca de la reja a su oponente esa incomodidad de no encontrar la posición correcta para poder escaparse, Memo, porque no tiene un punto de apoyo real el tijuanense. Así es, los peleadores les gusta utilizar la reja a su favor. Muy buena raspada que intentó Mowgli. A ver si acomoda otra vez, si va a intentar una llave de pie Daniel Salas. Pero como decías tú, Edgar, la reja inmoviliza mucho la cadera, entonces es difícil. Requieren más fuerza que técnica para escapar. Intentando una llave de rodilla, no está muy bien encajada, pero pudiera entrar sobre todo por el cansancio. Pero ahí se está acomodando y girando Mowgli. Ya salió, ya sacó el pie que en un momento estaba bloqueándole el escape. Y bueno, en este momento probablemente invierte la posición, debería de sentarse. Mowgli debería de buscar sentarse, hacer una tipo abdominal, Edgar, para poder seguir aprovechando. Mira, ahí, eso es lo que estaba buscando. Y pues muy bien, vamos a ver si hay buena acción ahorita. Así es, por lo pronto el rompimiento que los lleva una vez más al combate de pie. No le conviene esto al cazador, que ahí está llevando justamente de regreso a la lona a su oponente, que es auténticamente un huracán cuando están de pie, Rodrigo. Es implacable. Le conviene, por supuesto, ya a estas alturas del combate a Daniel Salas llevar a su terreno la batalla, porque de lo contrario, otra derribada serían más puntos para su oponente. Totalmente, hemos visto esas tres patadas fenomenales, raspadas que le dan
que le han propinado al campeón. Y vemos otra vez, como dices tú, donde le convendría estar mejor al campeón Daniel Salas. Pero aquí estamos viendo cómo Gabriel Benítez, el tijuanense, el retador, está propiciando lo poquito gran empaun que ya se ha presentado por parte de él en la guardia. Vemos muy bien aquí al referee Arechea, pendiente de que en caso de que no haya acción los va a volver a parar. Y obviamente eso le puede restar puntos a Daniel Salas, donde el retador Gabriel Benítez ha sido contundente en lo que ha sido el pleito arriba y también ha controlado el piso abajo. Quedan escasos 2 minutos por parte de nuestro cronómetro Nextel y pues el campeonato está en juego. Ya se llevaron el cinturón de aquí. Vamos a ver a quién se va, mi estimado. Pues sí, la verdad es que ha sido un combate muy intenso, muy complicado para Daniel Salas, el cazador, que ahí lo vemos jalando aire desesperadamente. Le ha causado problemas, por supuesto, la hemorragia con ese triángulo, tratando pues de buscar el rostro de su oponente para conectar algunos golpes y buscar, por supuesto, con ellos sumar puntos, porque ya es inminente que esto se va a ir a la decisión. Ahí Gerardo Arrechea vuelve a pedirles que se pongan de pie, que vayan otra vez al combate al centro del octadrilátero y tratar ahí. Un minuto queda para este desenlace, para ver quién va a ser, si hay un nuevo campeón o Daniel Salas, el campeón, mantiene su primera defensa de su título en la XFL. Un empate, ¿no? O puede, totalmente, disculpa que no haya comentado eso, pero creo que con la experiencia de los jueces y de nosotros hemos podido determinar hacia dónde puede ir la pelea. Todavía no la podemos cantar, pero por lo pronto quedan 44 segundos, algún golpe de suerte o algún sometimiento. Y esto se lo digo a los fanáticos y a nuestro público que nos ve. Una técnica de sometimiento se puede llegar a hacer en 10, 15 segundos si se presentara el momento. Una excelente izquierda y una excelente derecha de parte del cazador Daniel Salas, castigando al rostro de su oponente. Es lo que tiene que hacer a estas alturas del combate, es sumar puntos. Como sea, los golpes efectivos suman puntos y no le queda de otra al campeón. Así es, también los derribes. Los jueces respetan mucho el derribar a alguien porque muestra habilidad, que es un control sobre una posición y sobre todo que tienes un nivel técnico para usar el peso y la fuerza del oponente. Pues vamos a ver la primera de la noche a decisión, los 5 rounds. Sí, entonces esperaremos qué nos comenta más adelante Bazooka. Queremos también agradecer, Sergio Jiménez estará entregando el cinturón, que es el director deportivo de la XFL. Agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Sky Sport. Y estamos viendo la repetición, Edgar. Sí, así es, los últimos instantes de este episodio, el último de la batalla, donde pues en frenética desesperación literalmente estaba Daniel Salas tratando de contener a su oponente. Vaya, qué clase de izquierdazo le alcanzó a meter ahí el tijuanense en el rostro a el cazador, que se fue de inmediato a refugiar allá cerca de la reja. Y bueno, pues vamos al centro del octadrilátero porque ya el Bazooka nos tiene la decisión de esta batalla. Bueno, pues están todavía sumando los jueces el puntaje en sus tarjetas para entregar la decisión. Pero bueno, qué noche la de esta jornada aquí en el Foro Polanco. Memo, una emocionante cartelera. Hemos tenido el debut de varios elementos que seguramente los veremos convertirse en las futuras estrellas de XFL. Y hemos visto a las estrellas venir aquí a defender su estatus, como el caso del cazador Daniel Salas. Ahora sí, mi querido Bazooka, vamos contigo. Señoras y señores, el vencedor de la pelea de campeonato por decisión unánime es Gabriel Benítez. Bueno, pues campeón. En un combate muy complicado. Así es, tenemos aquí al director deportivo Sergio Jiménez haciendo entrega pues, de este cinturón bien merecido. Tijuana siempre ha sido una